Muy buenas tardes, seguidores de Cacharreros, si es que estáis alguno por ahí viéndonos, porque este canal de Twitch pues es muy nuevo y realmente hoy es la primera emisión así que pretende ser un poquito seria y con contenido. Os he engañado con la cuenta atrás, que decía que quedaba 10 minutos, pero no quedaban, porque la verdad que todo lo que estamos haciendo ahora prácticamente son pruebas. Bueno, hoy tenemos un gran invitado. De vez en cuando, perdonad que miraré para abajo porque tengo que ponerme en previo, tengo que realizar, tengo que presentar, tengo que hacerlo todo. Es lo que está de moda ahora, por desgracia, los medios audiovisuales, ser hombre orquesta, hacer de todo y cobrar de nada. Es decir, trabajar mucho y ganar poco, pero bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? De esto que os digo, precisamente, sabe mucho nuestro invitado, Ángel Pedro de Lucas, alias Angelito, que aquí le tenemos. Este hombre es un campeón de los medios audiovisuales. No, no sabéis lo que sabe hacer, además del tonto con frecuencia. Es un saco de sabiduría, un baúl de experiencia. Bueno, de verdad, no vais a aburrir viéndole, hablando con nosotros y comentando de las cosas que sabe y mucho. Yo no me sé toda su historia, pero me parece que empezó siendo proyeccionista de cine, Ángel. Es que has publicado un carnet muy gracioso en Facebook de tu título de proyector de... Joder, ni sé cómo se llamaba, pero me ha hecho muchísima gracia. Te dejo hablar, que es que solo Operador de hablo cinematógrafo. Operador de cinematógrafo, Pues Antonio. nada, cuéntanos eso, ¿qué es? Y... Con examen, con examen. Cuidado, todavía me acuerdo yo de ese examen como si fuera ayer mismo. Y nada, fue muy divertido porque teóricamente, ya en aquella época, ya la cosa, el año 80 y pico, ya la cosa empezó a suavizarse bastante. Se supone que el carnet de cinematógrafo tenías que sacártelo porque trabajabas con materiales inflamables en aquella época y sobre todo con unos cacharros. Mira, voy a compartir el cacharro, a ver, para que lo veas. Compartir pantalla, Venga, yo compartir te espero. la ventilación. Nada, ahí lo tienes, ahí la tienes. Ese fascinante proyector, Vale, ¿lo se me ha estáis ido tu viendo? señal, pero bueno, tengo el proyector. Oigo. Espera, que voy a poner... Vale, estas son las cosas de... Bueno, es que así, bueno, es que así aprende, es que así aprende, así aprende, Antonio. Desaparecido. Deja de compartir, Ángel. Ahora... In... Vale, voy a detener la compartición. A ver si Detener. volvemos a verte. Dejo de compartir. Ahí Vale, ahí está. estás tú. ¿Quieres que comparta de Vale, nuevo? quédate ahí como estás porque estoy viendo, aunque no compartas, me está llegando el proyector con tu imagen. Ah, qué heavy. Pues no tengo ni idea, pero bueno, es la magia. Sí. Sí, entonces en aquella época, bueno, hay un cine, había un cine en Madrid que se llamaba Cine Novedades, y el antiguo Cine Novedades se quemó entero, pero se quemó entero con la gente dentro. Resulta que el material con el que se hacían las películas era una cosa que se llama nitrato. Y el nitrato era sumamente inflamable, hasta tal punto que podías meter una bobina de esa película debajo del agua y seguía ardiendo. Con lo cual se decidió, como era un espectáculo público, dependía de la policía, del Ministerio del Interior, y para poder ser proyeccionista tenías que pasar un examen y proyectar con ese proyector en la imagen estáis viendo lo que se llamaba el crono, que era la parte mecánica donde se pasaba la película, que sonaba con una máquina de coser, y detrás una linterna, que luego fueron bombillas, pero que al principio usaban carbones de arco voltaico. Con lo cual, el chispazo era descomunal. Bueno, si nos vamos a películas modernas, la de Tarantino, y os acordáis de la escena en la que el cine arde, le prenden fuego a la película que está detrás de la pantalla. Esa película es prácticamente como si fuera un explosivo. Y sí, yo hice mi examen porque pensaba que en aquel momento todavía había, te pedían para ser proyeccionista el hecho de tener ese carné.
carné que ahora acabo de dejar de compartir. Se ha ido No, sigue el. estando, una fenomenal. Ah, pues te voy a poner Cosas ahora del NI. el Sí, ahora te carné. digo si me he cambiado o no a la otra pantalla. Vale. Te voy a poner el carné para que lo vea la gente. Ahí no La está. versión amarillenta o Ese. pasada por Photoshop. No, 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 la que he filtrado. Joder, tío, yo soy un puñetero Bueno, pero mientras profesional. lo buscas, no dejes de hablar para que no se nos vayan. No, no, aquí está, aquí la tenéis. Espérate que la comparto. Tenemos Venga. dos espectadores que Y somos tú y yo. Bien, vamos bien, venga. bueno, ya, pero bueno, está grabando, ¿no? Pues ya Ahí quedará va, le había para. dicho que me lo grabara todo, Dios pero mío, Dios mío, Dios mío. Si es que no espero compartes que esté nada. grabándolo, si no, pues hacemos otro. Es que esto por defecto, esto se ve que se entiende. Se entiende que cada vez que hagamos un directo se ve todo. Vale, cada vez que compartes ahora, nos desaparece la señal. Déjalo un momentito de compartir y déjalo como está. Sí, vamos a ver si funciona igual Porque que sí, nos antes. está pasando que cuando compartes tú desapareces y cuando dejas de compartir, en teoría, pues seguimos. Se ve Sí, te mi. veo compartido y a ti y el carnet y ahí lo pones. Vale. Pues esto es. Ese soy yo. ¿Qué pasa? Si soy igual, tío, soy igual. O sea, mira, mira, voy a poner la misma cara. Soy yo. Y esta foto, pues es histórica. Evidentemente es histórica para mí. Operador cinematógrafo, amigos, el número 11, porque luego esta mañana me han pasado también el padre de una compañera de la tele, de Paloma, que también se sacó el carnet en su momento. Lo que pasa es que luego se simplificó bastante la proyección, empezó a ser ya mucho menos complicada, y luego ya te contrataban, decía, ¿sabes proyectar? Y ibas al cine, te ponían delante un proyector y proyectabas. Pero en aquel momento tenía su gracia, porque el examen incorporaba también el control del aparato de emisión de luz del carbón y tenías que estar ajustando los dos electrodos, cátodo y ánodo, para que al juntarse, este son el cátodo y el ánodo, se juntaban y cha, 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 saltaba el arco, la chispa, y tenías que estar constantemente manteniendo en foco ese puntito para que la máxima cantidad de luz fuera a la Qué ventana maravilla. donde una película analógica, analógica, amigos. Pedías la película. No sé si tengo aquí un cacho. Sí, tengo un cacho. Es que tienes de todo, tío. Es que eres una biblioteca, un museo ambulante. hombre. A ver, sí, por aquí tenía yo. Mira, aquí está. Esto es un cacho de 35. Lo que pasa es que no, este no tiene imagen, pero ya os Mira, mostraré se uno. ve en Bueno, los pues este es el. fotogramas, qué bien. Este es. Esto es el medio formato, Me amigos. tienes que pasar un cacho de esos para mis clases de Sí, claro. fotografía. Y el formato Se me va. completo son 8 perforaciones, que es lo que corresponde Ángel. al formato. Ya ha pasado la historia, ahora ya es proyección digital. No hace mucho estuvimos, Antonio, el año pasado, hace 2 años, Sí, eso en las tripas te del. iba a comentar. Qué gran diferencia. Eso déjame que lo cuentes yo para que hable algo. Con aquella visita que hicimos a los Sambil, que tenía varios. O sea, ya todo es absolutamente digital. Tenían varios proyectores láser. ¿Te acuerdas que había un rack donde estaba el control de los láser, que era como si fuera un amplificador, digamos, de casa? Y de ahí salía el hilito de fibra óptica con la luz de cada uno de los tres primarios de los láser, quiero recordar, ¿verdad? O sea, Sí, en lugar de sí. ese fantástico ánodo y cátodo, un hilo. Y por ahí iba la luz láser. Y además, no había operador. Había como 17, 18 salas y no había un. Perdón, ya iba a decir, puto operador. Había uno con una tablet que estaba en el bar y desde ahí controlaba las 17 salas. Madre mía, qué diferencia. Claro. Y no solo eso, es que antiguamente tú cogías una película y te la llevabas de un cine a otro y la podías proyectar sin ningún problema. Ahora eso es imposible porque son archivos digitales Sí. codificados, diseñados y pensados para ser proyectados en ese proyector con número de Sí. serie tal y se acabó la historia. O sea, sabe la compañía que te facilita la distribuidora, que te facilita la película, sabe cuántos pases has hecho, si has hecho pruebas, si no. O sea, lo sabe absolutamente todo, el fabuloso mundo digital, Y ya sabemos. además llega la clave para desencriptar el archivo por correo electrónico y puede Claro. llegar 5 minutos antes de empezar la película.
Para... Eso es un archivo en la puñetera nube y una autorización para Eso. descargarlo, si no es Ay, de eso imposible. sabe mucho nuestro amigo Antonio Casado, que es el que nos llevó precisamente a ver esta sala de proyección, que le vamos a tener otro día para hablar de otras cosas, pero hoy esto, este es su terreno porque hace, parte de su actividad es hacer DCPs para cine y sabe un montón. Pero espera, explica que es un DCP, que si no la peña se vuelve Te loca. lo dejo. Yo Ah, sé bueno, lo vale. que es, pero te lo dejo. Simplificando, cuando tú ibas a proyectar antiguamente, si alguien se acuerda de las maravillosas filminas, de las diapositivas, unos cuadraditos que se metían en un proyector, físicamente cuando tú proyectabas tenías que tener eso que era físicamente la fotografía, la imagen, esa diapositivita. Esa diapositivita ahora es un formato digital que tiene que tener unas características muy concretas, un archivo muy concreto, y cuando tú grabas lo que sea que grabes en vídeo, en 4K, en lo que sea, finalmente tienes que tener un archivo de emisión que se llama DCP, codificado a un tipo de resolución concreta, con unas características de profundidad de color, de definición, porque si no, lo normal, bueno, sí, puedes llegar con un Blu-ray a una sala de proyección, pero la calidad de esa exhibición no va a ser la misma que si haces un buen DCP codificado como Dios manda. Y eso hay gente que sabe hacerlo fenomenalmente, entre otros, pues Antonio Casado, Sí, ¿verdad? es Antonio. un tema. Bueno, vamos a aclarar un poquito. DCP significa Digital Cinema Package. Digital Cinema Package, hablando en Spanglish. O paquete de cine Empacado. digital. Que incluye el audio, cuidado, el audio es muy Sí, importante. aquí no dice vídeo, sino digital cinema. Se entiende que va todo. Yo recuerdo que cuando esto empezó a funcionar. Yo ya escribí un artículo sobre cómo se codificaba esto para la revista ONOF, en la que tengo la suerte de colaborar. Pero Antonio Casado fue más listo que yo, porque yo me limité a escribir y describir el sistema y él lo vio como negocio. También tuvo la suerte de que contactó con un programador, creo que australiano, que le hizo un software de codificación a medida. ¿Vale? Hay soluciones comerciales, ya cualquier software lo hace Adobe Premiere, lo hace, pero creo que hay muchos problemas porque hay muchas opciones, variantes y tal. Y Antonio es un verdadero monstruo y sabe muchísimo de esto. Entonces, bueno, sí, tiene sus requisitos, tiene sus historias y es una cosa. O sea, en el fondo, al final, no deja de ser un disco duro o un pendrive con unos archivos, entre los cuales están los archivos de vídeo y de audio. Eso sí, van codificados, encriptados, para que no se puedan piratear. Y es lo que decíamos, en el momento en que el cine va a proyectar, le llega un email o un SMS con la clave. Igual que cuando vamos a entrar en cualquier sitio, ponemos nuestro usuario y password. Pues aquí hay una clave para desencriptar los archivos. No se ha cuento de que venía yo de explicar lo que es el DCP. Bueno, en el fondo yo creo que los que tenemos cierto nivel de edad ya, cachaba, pues en el fondo era como tostar un CD de música o como tostar un Blu-ray. Finalmente tú editabas, sacabas un vídeo y el cliente, ¿no? Aquellos que hacíamos BBCs, afortunadamente yo muy pocas, BBCs en el argot bodas, bautizos, comuniones. Pues esas bodas, bautizos y comuniones te las solían pedir en un soporte físico que era un DVD. Tú montabas, hacías todo tu trabajo, sonorizabas y finalmente tenías que tostar a un Claro. DVD para darle al cliente ese disco y que él lo pudiera ver en su casa. Eso, gracias a Dios, ha cambiado tanto que ahora todos son archivos, de tal forma que al cliente le mandas una copia digital que él se baja en su pincho o que se lo pone directamente en su televisión. Todo esto ha simplificado mucho determinados flujos de trabajo que era un horror. Y yo creo que ya, yo el último DVD que tosté, Jesús, ¿cuándo fue? Hace posiblemente 3 años que me lo pidió una señora, una boda que hice de una señora mayor que quería sí o sí el DVD. Digo, pero si es que el DVD yo no te lo puedo dar en alta definición, porque el DVD tiene unos No límites. existe, no. No, me da igual, quiero un DVD.
Y digo, pues te doy el DVD y un pincho y te lo pinchas en la tele, mira, te enseño. Nada. Bueno, estas cosas que pasan. Bueno, esto ha cambiado, evidentemente. Todo va, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Siempre estarán los analógicos que dicen que el cine químico se ve mejor. Y de hecho hay un resurgimiento brutal en el rodaje de películas. Se ruedan digitalmente, no, se ruedan analógicamente, sobre formato químico, se revelan y se pasan a digital para el montaje y la postproducción. Pero lo original es químico, porque hay una cosa orgánica, Bueno, yo dicen, de la eso. textura, del ruido. Bueno, igual que hay gente que se vuelve loca con los CLPs también, con los vinilos, y dicen que suena mejor un vinilo que un CD. Bien, bueno, pues para gusto los colores y también las casetes. Como Camela, que tú me has dado, pues ya está. Eso, una casete de Camela suena estupendo en un coche, mucho mejor que un archivo MP3. Yo soy escéptico, si quieres que te diga. He vuelto a escuchar ahora a algunos discos de vinilo, por esto que dicen y tal, pero ¿qué quieres que te diga? Pues no. O sea, para mí no. Y además ahora que resurge el vinilo, y resulta que la mayoría de los vinilos están masterizados a partir de grabaciones digitales. Entonces, pues no. O sea, eso que decía, es que el compás D, no sé, tiene un sonido metálico. Perdona, no, no tiene un sonido metálico. De todas maneras, las cosas han cambiado mucho. Ahora mismo un CD de audio es casi lo peor que puedes escuchar en audio digital. O sea, es el formato más cutre y más normalito. Porque ya, o sea, yo por ejemplo me he aficionado ahora. Bueno, a ver, cualquier aparato de música que me llega es una pena que no tengo ahora, fíjate con toda la cantidad de cosas y dispositivos que suelo tener aquí. Sí, lo que pasa es que pesa mucho. Lo tengo ahí un Technics, que es un aparato. Mira, voy a ver si lo puedo enseñar. Como te estamos viendo a ti en pantalla, Angelito, puedes decir algo. Vale. En este momento, Antonio Moreno se está yendo de la pantalla. Como ven, se ha desplazado, ha salido por un lateral, ha hecho una salida de cuadro porque se ha dedicado a buscar un cacharro. De ahí el nombre de cacharreros. Un cacharro Mira, enorme, una cosa descomunal. Eso es, lo estáis viendo. Edwin Ahora. Ahora coges el puñetero móvil y tiene lo mismo, Espera, más así pequeño. te digo a Suena ti. peor, seguro. Esto Vale. me llegó antes de ayer. Esta cosa, que es una verdadera burrada, bueno, ya lo digo, se llama Technics Ottava, Ottava F. Yo cuando lo vi dije, ¿esto qué es? O sea, lo único que he visto claro es que aquí. Bueno, ya no, ya sé lo que es. Esto aquí tiene arriba un lector de CDs. Ese circulito, si se le quita, es un lector de CD. Si le das la vuelta, no tiene absolutamente ninguna conexión para altavoces. Porque, mirad, ahí está el subwoofer. Y aquí Qué están bueno. los dos altavoces. Bueno, no, perdón. No, Ah. ese es el subwoofer y estos son. A ver cómo le llaman. Las trampas de bajos, o sea, son dos canales para que los bass reflex, ¿vale? El altavoz de graves y la salida del bass reflex. Y luego aquí en el frontal, que no se Sí. ve, están los Ah, dos detrás de. altavoces de Vale, medios con vale. sus tweeters, ¿vale? Entonces, Pero no tiene no, salidas de audio ni nada. no, porque están aquí los altavoces, no tiene salida de audio. Tiene una tecnología propia de Technics, de puta madre. Entonces, casi todo es digital, excepto una pequeña entrada mini jack que tiene atrás, por si le quieres conectar cualquier dispositivo con audio analógico de 3,5 milímetros. Espera que lo voy a dejar. Bueno, lo voy a tener aquí y luego me los llevo. No quiero que se me rompa porque esto vale 1.000 pavos y lo tengo que devolver. Te iba a decir yo, ¿cuánto valía? Joder, 1.000 euros, Pavos. macho, qué Entonces, locura, macho. aquí. ¿De dónde reproduce esto música? Bueno, le puede entrar por red, tiene aquí el Ethernet, le puede entrar por Wi-Fi y le puede entrar por digital óptico o digital coaxial. Entonces, si tú Qué tienes bueno. una cuenta en. Lo diré. Bueno, Tidal o en Spotify, pues Spotify, directamente desde claro. el móvil lo mandas aquí vía Wi-Fi.
Este no tiene MQA, pero lo que quería hablar del MQA, donde quería llegar y donde quería llegar con la calidad del audio digital. Cualquier dispositivo ahora de moderno de alta gama como este es capaz de reproducir audio a ¿cuántos kilohercios serían, Antonio Ángel? 96, 92 kilohercios y a una frecuencia de... Es que ya no me sé los nombres, me estoy haciendo mayor. El CD son 44 kilohercios de frecuencia de muestreo, 16 bits. Esto puede llegar a 90 y tantos bits y multiplica 44 y 48, 68 a 132 kilohercios. Perdonadme, estoy hablando de memoria, ¿verdad? No me lo he preparado, esto me acuerdo ahora mismo. Es decir, reproduce audio a altísima resolución. Esto comparado con un LP, todo lo que queráis. Yo personalmente no lo noto. Esos que dicen, no, el disco tiene un sonido más cálido. Yo quiero que me describa a alguien que es un sonido cálido. Yo escucho la música que te caga. Bueno, estos miserables auriculares, esto tiene un sonido espectacular. Uno fío. Esto igual, compatible con audio de alta resolución. Esto lo combinas con la música de Tidal o Tidal, que es la mejor plataforma que hay de audio en streaming. Tiene una opción que es audio, le llaman master, que se supone que es la grabación master de estudio la que te están reproduciendo. Esto cuando va del móvil a los auriculares vía Bluetooth, lleva compresión, pero estos putos chismes soporta todos los mejores códecs ahora mismo de compresión de audio, incluido el aptX, que es uno de los mejores, y el EDDC de Sony, que es el mejor que hay. Esto tiene una calidad de sonido que, no sé, a mí lo que me digan de los vinilos, pues si luego pones un vinilo que suena muy bien y empiezas a escuchar los rayajos y la Es que eso motilla es lo de que eso polvo. es lo que Es que eso es lo que le da el toque Habla orgánico. de eso Bueno, que voy es a igual dejar los dedos de que niado. venga, hecho, es igual que las cintas. Últimamente ha también un resurgir de las cintas de cassette brutal. No hace mucho leía de un fabricante en Estados Unidos que ante la enorme cantidad de pedidos de cintas ha tenido que comprar las fábricas de la competencia y se ha puesto de moda. Bueno, ya sabemos que el mercado es como es. Y estaba hablando de las cintas de cassette que también se han vuelto a poner de moda. Y de hecho, pues, ¿qué ocurre con ello? Pues que ese contacto, ese tocar, es igual que el disco. A mí me gustaban los discos, los vinilos, porque tenían 33 centímetros, era un cuadrado de 33. Y las carátulas las podías colgar en la pared y eran casi un póster. Ahora, ¿qué ocurre? Que te vas al Spotify y tienes una ventanita con una maravillosa imagen de la cantante de turno y se acabó la historia. Bueno, digamos que tiene esa validez de libro, por ejemplo. Ahí detrás tengo un puñado de ellos, porque me gusta tocar el libro. Ahora ya no, ahora ya tienes una tableta, tienes un lector, tienes la pantalla del ordenador. Ese contacto con el producto cultural o con el producto artístico, físico, tenía una validez para nosotros, para los antiguos, muy importante. Es igual que si tallas con piedra un rótulo o no, o sencillamente lo imprimes con una impresora 3D, pues vale, pues muy bien. Ese valor de la antigüedad, del concepto de lo analógico es mejor, evidentemente de calidad no, pero tiene ese contacto. Claro, es que poner un disco es como ahora tú coges a un chaval de 5 años y le dices: ponme un disco en este plato, y lo flipa. Aparte de que lo flipa, se lo carga el disco y se carga el tocadiscos, porque no lo sabe. De estos vídeos hay muchos en YouTube, ¿no? De gente a la que le das un teléfono de rueda y le dices, llama por teléfono. No sabemos, porque ahora ¿qué hacemos? Siri, llámame a Pepe. ¿Nos estamos volviendo más inteligentes? No lo sé. Yo creo que la tecnología también llega un momento en que nos hace A también ver, muy yo pasivos. para mí lo vintage o lo antiguo, lo analógico, sí tiene un encanto, pero precisamente es el encanto contrario, el encanto que se aleja de la perfección. O sea, llegas a un momento en que lo digital es tan perfecto, joder, que te aburre y te cansa y no te gusta. A mí me está pasando que viendo pelis en 4K remasterizadas, no me gustan.
porque veo el cartón piedra. Mira, hay un tema que. Yo me he hecho una lista de reproducción de Tidal. Tidal es cojonudo porque en cuanto la has usado 3 veces, ya te ha captado tus gustos y te crea unas listas de reproducción impresionantes, que es que lo borda, tío, lo borda. Y yo tengo uno que hay un tema. No sé si Angelito, como es más viejo que yo, sí lo conocerá. Lo que soy más joven es seguro que Sí. no. El estilo Binyu de los Scorpions. Bueno, pues Sí. yo lo oigo ahora en calidad máster, tan perfecto, y no me gusta. Porque yo lo recuerdo Claro. cuando lo oía en la cinta de casete, en mi radiocasete de esos que había con dos altavoces que te llevaba ahí a la plaza con los amigos y las amigas a escuchar música. Y hostia. Tú eres un moderno. Dos altavoces. Yo tenía un cassette que todavía lo tengo en el sótano Bueno, con un perdón, no, yo altavoz. tenía Unos años uno, solo tenía que tenía esa. un amigo que tenía más dinero y el suyo Unos tenía años. dos. Pero el mío tenía uno y era mono, efectivamente. Era mono. Claro, pues. Y entonces ya ahora cuando lo escucho, tan perfecto, con tantísima calidad, digo, joder. Y con la fotografía pasa igual. A mí ahora me gusta mucho con mis cámaras Alpha 7 Sony, que traen esos super objetivos ya que corrigen por software y te hacen una foto perfecta, súper nítida, súper contrastada. Hostia, pues ahora a mí me encanta coger los dos objetivos que me quedan de mi Olympus antigua, dime OM2, objetivos analógicos, viejos, con 40 años, porque le da otro look a las fotos, que es menos perfecto, pero tiene su encanto. Y además no olvidemos que muchas veces lo que hacemos en postproducción con las fotos y con las pelis y con los vídeos es meterle guarreridas para que sea menos hecho guarreridas aposta. Para que tenga Pero menos eso. definición, para que parezca que tiene ese efectito Claro. cinematográfico. Finalmente, es muy curioso estar, cuando das clases siempre viene un alumno, siempre hay uno que dice, quiero hacer el efecto Super 8. Y digo, tío, lo flipo. Grabas en 4K con una cámara que te pasas y luego le acabas metiendo un filtro con una ventanita y unos agujeros para que parezca Super 8 y es, digamos, unos clichés de antigüedad. Y cuidado, nos perdemos algo muy importante. Mucho del cine antiguo que vemos está mal. Ahora que se cumplen 100 años del chico de la película de Chaplin, si te vas a los negativos originales, haces unas buenas copias y unos escaneados en 4K, el cine en 35, incluido el de blanco y negro, tiene una calidad descomunal. El problema está en que el problema es encontrar una copia. Pero da igual ya, ahora tenemos unos sistemas maravillosos de limpieza digital de ruido de película sucia, de poder ampliar la resolución y el número de fotogramas por segundo a una película antigua. Bueno, yo creo que habéis visto todos imágenes en internet de cómo se arreglan películas de hace un siglo. Y lo flipas y dices, pero bueno, ¿qué? Y es que esa calidad era la suya. Es decir, tú te vas a ver 2001 de Kubrick, que tiene unos cuantos años. Y tú ves una proyección como Dios manda y lo flipas y dices, pero esto está rodado con una cámara digital de ahora mismo de 16K porque tiene calidad. El problema está en que nuestro sistema analógico tenía un problema. Cada vez que tú proyectabas una película, esa película iba perdiendo calidad en cada uno de los sucesivos pasos. Iba cogiendo mierda, grasa del proyector, que es grasa, o sea, grasa física. Ahora tú proyectas en un vídeo y no hay nada, o sea, es sencillamente un archivito, unos ceros y unos que pasan a través de un sensorcito, de una fuente de luz y a proyectarlo. Y la primera y la última vez que lo proyectas a lo largo de su vida es que no hay deterioro. Ese deterioro, como tú decías, es el que yo creo que tiene, le da esa chispa, esa gracia, Sí, ese digitalizado. yo ya he visto al menos dos series que me ha chocado la calidad de imagen. Sí, Una sí, de sí, sí, sí. ellas, bueno, hicimos también un directo hace unos meses en el canal de YouTube de Cacharreros, no en Twitch. Estaba Paul Torrent, se llama, Sí, director de el director de foto, fotos, sí. que era antiguo miembro del foro de imagen de V, de donde provenimos muchos. Exactamente tú no, pero ese día hicimos una reunión de antiguos miembros de ese foro y nos reímos mucho. Y entonces yo le pregunté por esa serie. Esa serie era. ¡Ah! Tengo una ya memoria nefasta, no sé si son los años, principio de Alzheimer o qué. Es ¿Pero cuál esta era? que estaba. A ver si busco. Bueno, de argumento, dinos el A ver, argumento. la protagonista y creo que productora ejecutiva
Era la chica esta de Pretty Woman, la actriz, ¿cómo se llama? Julia Julia Roberts. Roberts. Es una historia de Ah, unos... sí, ya sé cuál dice. Una de No, no es mujeres, de sí, me mujeres, parece que son sí, unos antiguos ¿no? soldados que están en un centro para hacer una especie de rehabilitación. A ver, la serie... Espera, sí, Espera, No, te la busco yo yo, también te voy a Julia decir cuál Roberts. es. Tiene dos temporadas, la primera fue bastante buena. ¿Qué? De Netflix, ¿Eh? seguro, ¿no? De Netflix, ahora te Yo lo también te lo digo. voy a decir. Seis, A pero no. Home, ya está, Yo ya primero, la he yo encontrado. primero. Esta. Homecoming, Homecoming. Vale, Eso es, esta serie es muy eso es. curiosa porque la acción, hay dos acciones paralelas. ¿La has visto? ¿No la has visto? Bueno, ya te lo No, no, cuento. no, no, Hay no he cosas leído que todas. ocurren en el presente y otras en el Sí. pasado. Entonces, las que ocurren en el presente, el formato es casi vertical, macho. O sea, un cuadrado casi vertical. Y lo que ocurre en el pasado es 16 novenos. Pero además, Sí. te fijas en la imagen y excepto la parte central, todo lo demás tiene un desenfoque rarísimo, que no es el famoso bokeh, sino que tú lo ves como un Blur, sí. desenfoque de efecto de la imagen. Está así todo. Entonces, claro, yo le pregunté a Paul, tío, ¿esta serie cómo? Y el tío lo miró y efectivamente lo habían hecho con unas lentes antiguas, vintage, determinadas, que le daba ese look. Era muy curioso porque te fijabas. Pero eso Sí. también lo he visto ahora muy parecido en la serie esta de Lupin, esta francesa, Ah, sí, que son Lupin. cinco o tres Sí. capítulos nada más. También, si te fijas, todos los bordes de la imagen es como si fuera una lente mala que distorsiona por los bordes. Y efectivamente, dices, joder, Sí. sí que parece cine, no parece vídeo. Hay un truco que se usaba mucho en cine que era sacar, no meter la óptica entera en la montura, en el adaptador, sino Sí, dejarla un poquito sí. descolgada. Y al descolgar la óptica se producían cambios de foco y había zonas en la imagen más nítida y menos nítida, que no es exactamente el bokeh. Mira, Sí, hablando de además creo bokeh, que te vamos a poner pregunté el yo por vídeo. esa serie y me contaste esto mismo, que me está... A ver, que te voy a poner una cosa para que veamos lo del Se desenfoque. Que irá tu imagen un comparto. momento, pero no os preocupéis Bueno, ahora es que vídeo. Espero volverá. que funcione. Espera, a ver, vamos a ver, compartir pantalla. Espérate, porque voy a hacer una cosa... Espera, bueno, no, sí, te vas de todas maneras. Venga, estoy aquí en las pantallas compartidas. Me espero. ¿Estás viendo un YouTube? Ya te has ido tú y ahora veo el YouTube. Venga. Y si ahora Le doy caña. deja de compartir para que aparezcas tú otra vez. Vale, Le le doy doy caña. caña, Lo lo vemos vemos así. así. Bueno, Bueno, ¿esto que ¿esto que estamos estamos viendo viendo qué qué es? es? Esto Esto es es un un partido partido de de la la Liga Liga de de fútbol. Fútbol. ¿Y qué han ¿Y qué han hecho? hecho? Están Están usando usando una cámara, un una Alpha Alpha 7 con 7 con un transmisor transmisor digital, digital, luego luego veremos veremos una una foto, foto, en en donde la donde la profundidad profundidad de de campo campo es está sumamente sumamente minimizada, minimizada, de de tal tal forma forma que que solamente lo que que yo yo enfoco enfoco se se mantiene mantiene nítido. nítido. Fijaros Fijaros la la parte de parte de atrás de atrás de las las gradas, gradas que que no no hay hay foco. foco. Esto lo Esto que lo que intenta es, intenta por es, un por un lado, lado, simular las cámaras las que ya cámaras que ya sabemos sabemos que cada cada vez vez la ya se realidad copia se más de copia los más de los videojuegos, de videojuegos se videojuegos, se podría puede hablar hablar largo largo y y tendido tendido y y de de la la estética estética del del videojuego. videojuego. Pero lo que Pero lo que pretenden pretenden estas estas cámaras, cámaras que que están están manejadas manejadas por por un un operador operador y y con con un un gimbal, gimbal, luego luego hablaremos hablaremos de de los los gimbal, gimbal, que tú te has que tú te has comprado uno comprado ahora, uno me ahora, me acabas de acabas de decir, decir, uno uno para el para... móvil. Es ese, conseguir ese efecto de cercanía, de cambio de foco, de nitidez en una zona de la imagen y de pérdida de nitidez en otra. Fijaros que cada vez que se acercan, el sujeto está perfectamente nítido, pero el fondo se desenfoca una bestialidad. Bueno, podemos seguir así. De hecho, estaba leyendo el otro día, le quito el sonido, ayer leía, sabéis que es la Super Bowl, es este fin de semana, pues que los americanos, que son más exagerados que nosotros, en lugar de... Sí. A ver, dejo de compartir. ¿Me ves a mí ahora? Está en play. Pero mira, se congela. Vale, espera, mira, lo voy a parar y te voy a enseñar ahora para que lo veáis un poco la cacharrería que hay detrás de este plano. Te voy a compartir la imagen. Compartir la ventana de aplicación. A ver, compartir ventana de la aplicación. Demonios, espera. Vamos a reminimizar esto, a ver si me deja. Tacatá. Aquí está.
Ahí estamos. ¿Ves ahora la imagen congelada? Sí, Voy vale. a descomparto si quieres. No, vale, sí, no, porque si la dejas congelada, Sí, vale. es imagen Venga, fija. me va. Bueno, ¿y qué estamos viendo? Estamos viendo a un operador que está utilizando un Alpha 7 con un gimbal. Un gimbal es un dispositivo estabilizador. Yo lo llamaba el Steadicam del pobre. En realidad es una herramienta muy interesante que mantiene la cámara estabilizada en todos los ejes y que también hace el mismo efecto que un Steady, que es que la cámara flote. Hombre, parte del peso, todo el peso del gimbal de la cámara acaba estando soportado por una mano, esa manita que veis ahí con el puño cerrado. Y en la parte superior veis un transmisor de vídeo en alta definición y el operador que lleva un sistema de cascos para la interconexión, la intercomunicación con el realizador, para que le avise y le dice, oye, que voy a por tu cámara, venga, prevenido, ala, muévete y entra por ahí. Es decir, estamos uniendo dos mundos, estamos uniendo el mundo de la fotografía. Estas cámaras son básicamente cámaras de fotos que graban un vídeo de una calidad extraordinaria y estamos... Venga, hecho. Y estamos usando, ahí está detenido, y estamos usando cámaras que corresponden a un mundo no sofisticado. Super Bowl. Bueno, pues Super Bowl maneja unos montos de dinero descomunales. Creo que este año, no sé si me quedo corto, me parece que eran 40 cámaras las que iban a utilizar. Cuatro de ellas eran una marca que se llama Venice, que es de Sony, que son cámaras de alta resolución, de alta calidad, de cuadro completo, que precisamente lo que hacen es obtener este look cinematográfico, este look de desenfoques en las partes de atrás y delante, que es lo que a la gente al final, acostumbrados a ver cine, le gusta y nos gusta. El vídeo siempre tiene esta calidad metálica y como de ultra definición, de demasiada resolución, que al final en algunos efectos no llega, y bueno, no hablemos ya del trabajo de color, de lo que significa cambiar una imagen, la textura, cambiar la colorimetría, si quiero que sea cálida, si quiero que sea oscura. Es decir, todo ese mundo, bueno, fijaros, voy a hacer una cosa, vais a Ahora flipar te un estamos poco. viendo a ti en la ventana. Uy. No tardo en nada, esperad, me levanto y os enseño. Esto que veis ¿Qué aquí, nos enseñará este hombre ahora? esto es un catálogo de filtros de Rosco. Rosco es un fabricante de filtros que se usan básicamente para iluminación. Enséñalo otra vez. Enséñalo otra vez. Uy. Se está quedando el invento. Se me ha quedado, se me ha caído el invento. Bueno, vamos a esperar un poquito. Ah, ahí lo tengo. Espera que te voy a pantalla con... Ah, bueno, no, que no estás enseñando. Ángel, ¿estás entrando por wifi o por cable? No, no, por wifi. Claro, lógico. Por eso se me está congelando de vez en cuando. La próxima vez no te dejo No. entrar por wifi, ¿eh? Es que es el mamón de mi hijo que está jugando algo Ahí seguro. vemos. Rosco, vale. ¿Qué es esto? Pues el catálogo de filtros de Como se te ha color. caído el Esto. micro, ahora se te oye un poquito regulín. ¿Y ahora? Pues yo tengo arriba ya del todo. Hola, 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 mejor. Bueno, ha perdido tono, ahora se oye más grave, pero bueno, no pasa nada. Hola, hola, hola. Oh, Yo qué que no mal. sé si Pa, pa, estamos pa. escuchando ahora otra vez el del ordenador. A ver, dale unos golpecitos. Sí, ese. Sí. Es tu Es este, micro. ¿no? Vale. Bueno, vamos a lo nuestro. Esto es un catálogo de filtros que se usan Qué básicamente mal se en oye ahora, iluminación. madre mía. Bueno, vamos a intentar acabar así. Se ¿Vale? ha degradado bastante el audio, me entra ruido. Qué curioso. Sí, A hostia, ver, entra un estoy. zumbido. Ahora golpes. Igual ha sido a la Ahora caída. se oye bien, Espera. ahora bien. Algo has apretado, ahora está mejor. Vale, bueno. Mejor Sí, ahora, muchísimo ¿no? mejor. Vale, Ah, perfecto. mejor. Vale, pues esto es el catálogo de filtros de colorines que se usan en una producción de televisión o de cine. Son filtros que permiten Súbelo un poquito para modificar. arriba, que se vea un poquito más. Lo voy a subir. Es que no solo lo voy a subir, sino que lo voy a poner delante de la Vale. cámara para que veáis cómo en un momento determinado cambia la forma de ver la imagen. Esto es un filtro cálido. Voy a poner un filtro azulito. Y esto en cine es fundamental porque estamos modificando las fuentes de luz y estamos cambiando una cosa que se llama temperatura de color, pero al mismo tiempo estamos cambiando la estética. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en mi mundo rojo.
Y esto se puede hacer físicamente sobre las fuentes de iluminación o se puede hacer también en postproducción, en lo que se llama la colorización de una película. Eso antiguamente era muy laborioso, muy complicado. Bueno, era tan laborioso hacer un encadenado, un fundido encadenado de dos imágenes en cine, era un efecto de truca que costaba lo que Dios nos está escrito. Ahora, afortunadamente, los sistemas de edición digital nos permiten hacer esos efectos con una rapidez enorme. Aún así, la narrativa básica es el puñetero plano al corte y eso sigue funcionando. Tú ves un partido de fútbol y no ves encadenados de media hora. Ves pasar de una cámara a la otra instantáneamente. Esa estética nueva, esa estética que intenta unir lo que es el mundo del cine con el mundo de la televisión, pues vamos a verla mucho a partir de ahora. Hace 2 años leía una televisión no alemana que está haciendo sus programas exclusivamente con cámaras DSLR. Me parece que eran las Alpha o unas Panasonic, jugando muchísimo con la profundidad de campo. Y ese juego de profundidad de campo es complicado, ¿eh? O sea, mantener el foco continuo en una imagen con una cámara DSLR con muy poca profundidad de campo, es decir, con solamente una zona de enfoque muy corta, es complicado. Ahora visualmente es pues sumamente atractivo. Y eso es una herencia del cine químico, de esas ópticas antiguas que tenían, por definición, poca profundidad de campo. Cuéntanos algo tú, Antonio. Bueno, estaba contestando un WhatsApp porque Ah, qué me ha guay. salido un posible curro, que los tiempos que Hombre. corren no están mal. Y estaba contestando. Pues sigo yo hablando, hombre, No, si no, contestas mira, bien, cuando has hablado sigue. ahora, a mí, claro, me ha llamado mucho la atención, aunque ya no debería, pero el tema de que todo esto que nos has enseñado está con mi querida Sony Alpha 7. Esa Claro. cámara que tiene la culpa de que yo ahora sea fotógrafo, aunque tú la has enseñado en su aspecto de vídeo. Claro, es el Alpha 7S, que está más orientada a vídeo que a fotos. Yo normalmente, mira, este directo de Twitch lo tendría que haber hecho con mi Alpha 7, pero es que he sacado del baúl de los recuerdos una antiquísima Sony HDV, que todavía graban en cinta. No funciona en la parte de grabador, pero funciona en la parte de cámara. Y El la sensor, calidad de claro. imagen que da es impresionante, a pesar de ser una cámara ya, no sé cuántos años puede tener, 15, 20, y que el sensor es 4 tercios, y que el 16 novenos es anamórfico, porque esto graba 4 tercios y se expande, y es Expande, mucho sí. más cómodo que poner la Alpha 7. Y también porque me da cosa, porque yo hago muchas fotos y me da cosa desgastar la cámara en Bueno, hacer aún así, directos, pero tienes un poquito de desenfoque atrás. Hay una esta parte no. detrás Esta tuya no tiene que apenas poquito, desenfoques. muy poquito, pero muy Sí. poquito. No te creas, ¿eh? Los libros atrás a la izquierda de tu No, imagen no, no. están ahí No, no. ligeramente, aparte de No tener es. menos luz, pero están ligeramente No, desenfocaditos. no, no son Mola. libros, son dos routers y un no sé qué leche. Aquí no tengo ningún libro. Lo de color. Ah, las cajas Sí, verdes. Vale, es un router de TP-Link, un switcher y el otro. Pues no me acuerdo. Porque tengo tantos cacharros. Va, si abro el plano, decís, vaya tío, guarro, pues ya me ordena un poco la habitación. Tengo hasta una barra de sonido sin abrir, TCL, ahí sujetando la puerta para que no se abra. para tus pruebas esas Sí, o para mis qué. pruebas. Tengo overbooking ahora mismo, porque tengo un montón de cosas que no me las recogen y se me está llenando la casa de trastos. Aparte de que, bueno, ya te lo cuento a ti, Angelito, después de probar super mega teles, haber probado lo mejor de lo mejor, porque los últimos modelos, como sabes, de cada marca, casi siempre pasan por mis manos antes que por ninguna otra. Ese Technics que os acabo de enseñar es exclusivo. Es el primero que hay en España. Tengo el primero que hay. Soy el primero de España que lo ha probado. Tengo esa suerte. Y con las teles, ya lo cuento, me pasó una cosa curiosísima, curiosísima, curiosísima. Porque como te digo, saca Sony su super mega plasma de puta madre y primero me lo mandan a mí. Saca LG su tele 8K maravillosa de 10.000 euros y me la mandan a mí. He probado los mejores OLED, he probado los mejores de los mejores. Y hace 5 meses van y me mandan
Telita marinera, una Grundig de 65 pulgadas. Y yo digo, Grundig, pero esto 65. existe todavía. 65. Pero será marca Grundig, pero hecha en China, seguro, ¿no? No, me parece que están hechas en Turquía. La Grundig no son chinas, ahora son Turquía. turcas, es una multinacional turca. Pero fue ponerla. Eso ni olé ni leche, eso sí, led, pero eso no se lo digo a Antonio Casado porque me pega, porque dice que para él los LCD son una mierda. Pero es semi full array led, es decir, que en vez de ser edge led clásico, que eso sí que es una mierda, tiene los led retroiluminación detrás. ¿Sí? Lo que pasa que no tiene tantos como una full array completa, pero no sé si tiene 600 zonas de retroiluminación. Mira, mi mujer que no sabe de teles, pero cuando se ve como el culo lo dice. Y cuando vio esa tele dice, joder, Antonio, ¿cómo se ve esta, tío? Y resulta que era muy barata. Costaba al público 699 euros de 65 pulgadas. Entonces, yo que, a ver, que sé lo que tiene una tele buena. Y esta tele tiene un Smart TV que es lamentable. Y no tiene ni Dolby Atmos, ni Dolby Vision, ni nada. Pero a mí me sobra. Tiene HDR10. Yo veía las imágenes en 4K como Dios, como la gloria, tío. Impresionante, ¿no? Me satisfacía totalmente. O sea, para ver las tres series que veo después de cenar, que me suelo dormir en la segunda, porque ya no aguanto. Y dijo, coño, pues voy a llamar a ver por cuánto me la deja Grundig. Y hablé con el director de la revista, hicieron una ñapa, que si yo te cambio por publicidad, tú haces no sé qué y tú me lo descuentas de los próximos artículos y se te valora en 400 euros. Dije, hecho, me la he 400. quedado, tío. Y estoy de contento con mi tele. Pero de interconectividad Sí, estará bien, tendrá HDMI, tendrá claro. todo. Y yo lo peor que tiene, que es el Smart TV, que solo tiene Netflix y YouTube y bueno, sí, graba vídeo en un pincho, reproduce todo lo que le metas por un pincho, pero como tengo la consola, la Nvidia Shell, que es la mejor, es el mejor app, Google Android TV que existe, pues lo complemento con eso, chaval, y por 400 euros me echo con una tele que te caga, que te caga. Pero digo, la paradoja, después de probar lo mejor de lo mejor de lo mejor, me compro una Grundy, que yo creía que ni existía ya, macho, que había muerto. Y resulta que, joder, es una relación calidad-precio que te caga. Y encima, 65 pulgadas, ¿tú sabes lo que es eso? 65 pulgadas, wow, madre mía. Pues como para verla a 4 metros de distancia, Sí, si bueno, eso no es te lo que la tengo, comes, porque vamos. tengo el sillón, la mesa del comedor y tal, y la tele. Y genial. Y además, con mucho menos defectos, de teles mucho más caras, de marcas más renombradas que he visto. Porque, por ejemplo, a las LG, en Full Array LED, le he visto muchísimos fallos alrededor de las zonas de altas iluminaciones, ver Claro. rectángulos, que los que define, sí, Sí, los que definen artefactos el raros de. área donde los LEDs están brillando más para dar. Tío, Sí, pues eso no lo tiene claro. no lo tiene esta. En algunas Sony y en algunas Panasonic he visto un efecto lamentable en cuanto te alejas del centro de la pantalla y lo ves por el lateral. Una pérdida de contraste y de todo que flipas. De todas maneras, yo creo que siempre he pensado que la mejor forma de probar televisiones es colocarlas en las estaciones de metro de Madrid. ¿Sabes lo que te digo, no? Que las meten en las cajas esas y al cabo de 6 meses, esa es la prueba de fuego. Empiezas a ver las imágenes ahí asquerosas, los bordes Ya, sin claro, pero definición. eso pasa con cualquiera. Claro, de estar una utilización Hombre, intensiva de eso 24 sobre sobre todo si 24, ¿no? tienes alguna imagen que se repite continuamente, alguna mosca o algo de eso. Por ejemplo, Y que se queda en grabada mi ahí casa, pues, en brutalmente. el plasma que tengo antiguo, que yo no quería tele, tío, porque yo la tele es que no la veo, y yo paso de gastarme un pastón en una tele, por eso me he comprado esta, porque bueno, relativamente no me voy a enterar. Es la factura que he hecho este mes de la revista. Me han descontado 400 pavos y ya está. Pues digo, mira, coronavirus, que he ganado menos, pues ¿qué le vamos a hacer? Y claro. Hagan al menos no, hagan una Grundy. El que Y tiene una Grundy tiene un amigo, voy a ver chaval. si vendo el plasma, porque el plasma me tenía enamorado, tío.
Pero claro, gastaba luz que te cagas, se calienta. Los colores del plasma me siguen siendo inigualables. Ni las OLED ni ninguna, tío. Claro. Pero Precioso. inevitablemente, claro, esa, la tecnología de emisión de cada uno de los puntitos emitiendo luz no tiene nada que ver con Que una no sé, transparencia por detrás. no sé por qué Que me eso ya pasa esto. habría que hablar Que un día largo y de vez en tendido de eso. cuando la ventana se me acabo de ampliar y salirme del cuadro, tío. ¿Por qué pasa esto? Venga, ya lo he arreglado. Ah, pues no, te voy a decir que igual es No, porque yo no. muevo la mía. Tú, no, Ten en no, cuenta tú, que no, pues como, es cosa del ¿no? OBS. Que de pronto yo tengo Ah. escalada mi imagen para que me quepa en la ventana y de repente ha hecho ¡pum! Se ha venido. Se ha hecho, Se no, te pero digo, rescala la bueno, eso pasa historia. de vez en cuando. Bueno, claro, haces un. Me imagino que será un bug del programa. Me lo ha hecho varias veces a lo largo de toda la emisión. Bueno, esto venía por lo del Alpha 7, que sí, de los cacharros. Yo estoy enamorado. No tengo la de vídeo, la Alpha 7S, pero tengo una Alpha 7 antigua y una Alpha 7.2 más moderna. Que dicho sea de paso, la Alpha 7.2 me está dando muchos problemas. Ya está dos veces en el taller, ya le han tenido que cambiar el sensor. Le han tenido que cambiar la placa base. Mira, ahora se me ha hecho pequeño. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso! Mira, lo vamos a poner otra vez en su sitio. Os juro que yo no he tocado nada, ¿eh? Yo no estoy. Bueno, cosas curiosas. Porque has comentado lo de las cámaras y tal y cual. Hace poco, ya sabes que hicimos un directo, un streaming de un concierto de. Un concierto de gospel que quedó muy bonito. Ah, Usamos tres sí. cámaras. Y una era mi Alpha 7.2, no S, sino la 7.2, que es más para fotos que para vídeo, con mi Sí. Pepino 70-200 F4 de Sony, que vale 1.500 euros. Bueno, luego había otra cámara que era una Blackmagic Ursa. Y luego Sí. había una Olympus DSLR APS-C, ni siquiera era fotograma completo. Yo te juro ahora que yo te pongo el vídeo para que tú me digas qué cámara es cuál y no lo adivinas, tío. Bueno, tú a lo mejor sí porque eres No, más claro. listo, pero tronco. No, bueno, no, pero el problema está en que, y ya si empiezas a trabajar texturas o si le metes la Bueno, corrección eso de a lo la que mejor sí. hablábamos antes, Pero en este caso, wow, entonces. increíble, increíble como daba. A ver, sí, también es verdad, enlazándolo con lo que dice del enfoque, que espero que no vea el directo, el operador que estaba en la mía, pero casi siempre le pillaba desenfocado, me cago en la mar. Él dice que era el objetivo, que tardaba mucho en enfocar, digo, pero ¿que estás en automático? Sí, en auto, claro, lógico, tío. Pues ponte en manual. Porque, a ver, si de algo adolece mi super objetivo de Sony es que es un F4, que es poco luminoso. Pero claro, es que el 2,8 vale 3.000 pavos, tío. Sí, es una locura. Lo de Yo las no. ópticas es brutal. Yo ahora estoy en mi etapa de reciclar. Tengo dentro de mis paranoias, la gente que me conoce sabe que colecciono cámaras y estoy reciclando cámaras y ópticas, sobre todo antiguas. Y bueno, da un resultado interesante. Dentro de esa gama de recuperemos lo analógico, tú también, yo sé que también tú, bueno, de hecho yo te pillé un adaptador de Sí. pentas, ¿te acuerdas? Para el alfa. Pues ese me da juego, pero tengo un angular y es muy interesante poder trabajar con esas ópticas. Siempre en manual, olvídate de automatismos, del autofocus. Pero bueno, tiene su historia. Digamos que estamos en esa fase en la que podemos reutilizar, en la que podemos darle juego a materiales relativamente antiguos, igual que lo hablabas tú antes de anamórficos. Pues hay una cantidad de gente que está trabajando con ópticas antiguas. Este es un Ah, mira qué bonito. maravilloso. Esto Ese es es el, ese es un, no, pero no, ese es es un un Canon, ¿no? Zuiko. Zuiko 50 milímetros Ándale. 1.8. Este lo utilizo en las clases de Qué bueno. fotografía para enseñarles a los alumnos cómo funciona el diafragma. El Porque con los diafragma. objetivos, no sé si se ve. A ver. Sí, ¿Lo tienes en manual o en automático? Ahí está bien. se tenía que Va a bajarlo cerrar. un poco. Me está fallando.
Pero igual lo tienes en manual No, no, o en automático este es. el. Este es. No, ya sé lo que ha pasado. A ver si No, es que tiene que mejor. estar apretado un botón. Yo, a ver, yo lo tengo Es con el. en Yo la lo parte tengo con este trasera. adaptador que para el Alpha 7. Claro, es que, claro, el Y a poner adaptador el sí que, claro, adaptador, ahí está. ahora sí, me abre y me cierra. Entonces, como Claro, con las ese es el cámaras adaptador. digitales no tengo esta posibilidad. Ahí, 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 lo, Ahí, déjalo ahí. Ahí se abre y exactamente. se cierra. En las clases de fotografía les enseño a los alumnos cómo se abre y se cierra el diafragma, ¿vale? De todas maneras, ahora esto, fíjate tú, con todo, y Este es un tema objetivo que a mí me vale una apasiona. mierda ahora de segunda mano. Están 25 o 30 euros. Y te compras el Sony equivalente y vale 300. Digo, pero den por culo. Y esto va a cambiar muchísimo porque gracias a una cosa que se llama Esto inteligencia sí que es artificial, una monada. Ese es el 70, No, es es un que son tan 75. pequeñitos los Olympus. Esto es un 135. Ahí va, 135 qué bueno. 3,5. La cantidad de retratos que he hecho este con la UM2. Me compré estos dos porque no tenía dinero para más. Yo estudiaba, tenía 20 años cuando me compré esto. Fíjate, acabo de cumplir Échale. 60 y aquí están. Bueno, amigo, amigo, y tenías igual de pelo que yo en la foto de operador, no te joroba. No, en aquellos tiempos yo tenía más. Otra vez se me ha ido la ventana, pero ¿qué le pasa? Es cuando estaba comprobándolo y es cuando yo maximizo aquí ¿Sí? el Skype, tío. Es muy gracioso. No, ¿Sí? me parece que ¿Quieres ya que es. mira? No, ¿Vale? no, Hacemos el creo que Skype. sé por qué, no te preocupes. Sí, hazlo Dale, si dale. quieres, venga. Véalo, lo voy a Venga. hacer para que lo veas. Una, dos, tres, maximizo ventana. No, pues ahora no. La reduzco. Bueno, pero ¿No? puede Qué ser porque curioso. hay un menú por aquí. Perdón. Chus. Que relaciona el tamaño de la ventana con el El tamaño de la tamaño. fuente. Eso tengo que mirarlo. Hay alguna especie de automatismo, pero bueno, tampoco es muy grave. Pues nada, decía eso que. Bueno, pues estaba hablando de la inteligencia artificial y eso va a ser la leche. Ya en los móviles está a tope y de hecho prácticamente con el procesado de la imagen puedes hacer todo. ¿Quieres Sí. desenfocar los fondos? Los desenfocas. Y ya no hace falta regular diafragma ni nada. ¿Quieres que parezca que es un teleobjetivo? Te lo hago. ¿Quieres que parezca que la noche es de día? Te lo hago. Es decir, estamos en un momento en el que la altísima capacidad de procesado de los móviles, de lo que tienen dentro estos cacharritos, va a permitir un salto brutal en la fotografía y en el cine. O sea, bueno, si te vas a un iPhone 12, alucinas con las tres cámaras que tiene, ¿eh? O sea, la calidad de grabación. Y cada vez subiendo, cada vez es una pelea más grande. ¿Ahora qué? Y el móvil tiene, no sé, vale, pues yo te hago que grabe a 8K. Pero ¿para qué quiero que grabe 8K? Da igual, yo te hago que grabe 8K. Es como una especie de lucha tecnológica hacia adelante. Y nos hemos perdido uno de los fenómenos más buenos para la televisión, para ver la evolución de todo esto, que son los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos es el desparrame visual absoluto. O sea, todas las grandes paranoias, innovaciones. Y veremos cosas en esto. Sí, bueno, si finalmente salimos de esta locura de la pandemia y consiguen los japoneses hacerlo, encima Japón, vamos a flipar en coloritos Mira, con pues lo que sí. vamos a ver. Cámaras instaladas en Si todas quiere, partes. mira, para ser puntuales, llevamos ya la hora, llevamos un minutito. ¡Hala! Es verdad. Tenemos. Vamos al reino, tenemos dos espectadores. Yo creía que era tú y yo, pero no, que ha habido un momento que nos hemos quedado en uno, que era yo, y ha vuelto a aparecer. No pasa nada. Bueno, este directo lo vamos a descargar, va a estar aquí 15 días, por si lo queréis ver, y lo vamos a descargar y lo vamos a subir a YouTube también, ¿vale? Entonces, si quieres nos ponemos para hablar del tema de la inteligencia artificial, porque el programita que hicimos el último con Antonio Casado fue precisamente dedicado a la inteligencia artificial en las teles. Pero que es un tema, Sí. casi casi lo hicimos para reírnos mucho, un poco, porque yo es que soy bastante escéptico con la aplicación de la inteligencia artificial en las teles, en el sentido que lo dicen que están aplicándolo. Por ejemplo, tenemos una base de datos y cuando la imagen tiene ladrillos, pues yo me cojo la imagen base de datos de ladrillos y te hago la mejor representación posible de los ladrillos. A mí eso me parece una soberana estupidez, con perdón. Entonces, no sé. Bueno, en los móviles sí, lo he visto. Funciona. Yo voy a hacer una foto de No, algo no, y no y ya solo me los dice el móviles, móvil, comida, claro. un animal.
Planta, además, macho, es que diferencia, planta de vegetales, es acojonante. Le pones una alcachofa y dice Pero solo te vegetal. tienes, que ir al enfoque al ojo de Eso me del encanta. alfa, que enfoque al ojo que también está en las nuevas cámaras de vídeo de alta gama de la alfa, la 9, El ¿cómo se Alfa llama la 1, ha nueva? salido el Alfa La 1, nueva ¿no? de, no, no, te hablo de Ah. cinematografía digital. Espérate, te la busco mientras hablo. Y ese enfoque al ojo significa que tú tienes un sistema de inteligencia artificial, un sistema de procesado que es capaz de Claro, decir esto es un sí. ojo o no. Pero es que además tienes la aplicación que te detecta si es el ojo de un animal, de un pájaro o de lo que sea, y te lo busca y te mantiene el foco en Pero ese ojito. Eso es ahí sí le vio descomunal. sentido en que haga uso de una base de datos para reconocer un objeto y enfocar en ese objeto. Claro. Pero bueno, como muchos de los filtros de las aplicaciones estas de redes, en las que de repente te ponen unos cuernecitos superpuestos o te ponen maquillaje, unos morros, todo eso significa que hay un procesador que está determinando que eso es una boca y que te tengo que poner unos morros. La velocidad con la que se está haciendo esto, bueno, o sin ir más lejos, el mítico anuncio Sí, de nuestra sí, amiga sí, Lola sí. Flores, ¿no? En donde eres capaz, mediante el reconocimiento facial, de sustituir una cara por otra, con una perfección técnica que empieza a rayar lo preocupante, ¿no? En cuanto a niveles éticos, me refiero, Pues mira, no si queremos ver estéticos. las implicaciones de esto, una buena serie es The Blacklist. ¿La has visto? No, 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 he visto Pues trailers, pero no, yo no te la he la visto. recomiendo. Vale, tiene su. Yo es que a mí ya he llegado a la conclusión de que no me da la vida para ver todas las series que hay, muy buenas algunas, otras muy malas, No, si pero no es que digo que la son vea todo, se tantas me y pasa encima. igual, pero bueno, esta empecé a verla y me enganchó. Y son 7 temporadas, voy por la sexta. Bueno, 7 hay en Netflix, pero en la NBC están ya emitiendo la octava. A ver, a veces dice que gilipollez, pero a veces dice no, porque Claro. es que hace poco en un capítulo era precisamente esto: era un tío especialista en hacer dobles o especialista en hacer que una persona aparentemente estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Dos lugares a Mola, la vez. mola, Sí, mola. sí, sí, sí. Angelito, es un placer, tío. Son las 8. Vamos a cortárnoslo, nos obligamos. Dicen que lo Venga. bueno, si breve, dos veces bueno. Y así nos dejamos. Mira, este Claro. tema de la inteligencia artificial lo podemos dejar para otro día. Y escucha, ¿lo Claro que anunciamos o sí. no? ¿Vamos a hablar de las oposiciones de la tele o no? Ah, sí, claro. Oye, podemos hacer un grupo para contar cosas de exámenes. Nosotros hemos hecho unos cuantos a lo Joder. largo de nuestra vida, ¿eh? O sea que podemos dar algún consejo y solucionar algunos problemas, sobre todo si la gente tiene preguntas y usamos La nuestro cantidad de canal de exámenes que he redes. aprobado y aquí estoy de autónomo, me cago en la puta. Sí, bueno, es que en algunos casos da igual que lo aprobaras, pero no vamos a Luego entrar lo en ese contamos mundo, también, lo contamos todo. porque eras, pero no lo eras, eras trabajador, pero luego discontinuo, fijo, alterno. Bueno, en fin, eso hablaremos un Exacto. día de eso. Vale, pues yo voy a terminar con una cuenta atrás que no viene a cuento, pero así no me voy directamente a Venga. negro y nos despedimos. No cierres el Skype todavía y ya nos despedimos por ahí. Nada. Hasta la próxima. Bye Venga, bye. guay.